away like lemon, the money the land of freedom. No way like lemon, the money the land of freedom. Anywhere you go, you mine it right back on lemon. Anywhere you go. Y perdió ahí la oportunidad. Costa Rica tiene la pelota por conducto de Mayers. No puede eludir a Jorginho, que le está cometiendo falta. Agárrense de las manos, ¡eh! Unos a otros. Yo go to Panamá, yo go to New York, yo go to San José, but yo go to life. No way like lemon, the money the land of freedom. No way like lemon, the money the land of freedom. Roy Mayer, Luis Mena, no puede. Entró inmediatamente Alejandro. Alejandro Loría. Qué barbaridad. Tarjeta amarilla, tarjeta roja para Roy Mayer. Se va Roy Mayer y viene Rodolfo Mills y le aplaude. No way like lemon, lemon in the land of freedom. No way like lemon, lemon in the land of freedom. You go to San Jose. You go to New York, you go to Panama, but your mind is right back on lemon, no ballin'. No way like lemon, lemon is the land of freedom. No way like lemon, lemon is the land of freedom. No way like lemon, lemon is the land of freedom. No way like lemon. Lemon is the land of freedom. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importes con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Cuidado negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Last night I meet a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambia coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado.
camiseta, venga. ¿Nadie quiere ir? Nada más allá. El cuadro de Costa Rica que superó a los canadienses en el segundo tiempo. Y bien, el gran gol, un golazo el que hace para el equipo de Costa Rica. Roy Meyers entró de cambio y qué bien resuelve, Toño. Entre cuatro se va y la pone el rincón. Gran gol de Roy Meyers. Un jalón ahí, Coridón. El árbitro Majid Jay de los Estados Unidos dice adelante. La selección de Costa Rica tiene esa primera oportunidad y la aprovecha Roy Meyers al minuto 28 de acción. Esta es la jugada. Un toque muy inteligente al hombre que está desmarcado. Y Meyers vence. Lo que viene a Doris. El tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Saprissa! Que había rematado, llegó Reinaldo Pari en el segundo intento. Mayer está enviando la pelota hasta el fondo. Llega Benjamín, prepara el remate de pierna zurda, la pelota en el horizontal, ¡gol! Pierna derecha, como vemos en esta repetición, dos minutos, pone el marcador protecto 3-1, arriba el Deportivo Saprissa. Tiro libre, balón que va hacia el área, posibilidad, el tiro. De Mayer en una pelota desde el sector derecho, vean el cabezazo de Medford hacia atrás, acercando muy bien, llega hasta los 5.50. A Enrique Díaz, se va Díaz, se interpone Carlos Mora, rechaza el jugador de Pérez, la tiene Evaristo. Meyer está en el área, va a tirar, gol. Saprissa. Roy Anthony Meyers Francis resuelve el acertijo y por el medio de las piernas de Rafael Milton Segura pone el primer gol panadol de la tarde. Sí, el primer gol para este futbolista que se estuvo. Y lo controló. Se apresuró a sacar cuando Evaristo Coronado estaba muy cerca de él. Roy Meyers ingresa al área. Roy Meyers se quedó el balón. ¡El disparo!
Vence la salida, la resistencia del jugador, del José Alexis Rojas. Buena jugada, vean ustedes la repetición, trastabilló, recuperó y metió. ¿De dónde? Bueno, lo que ha sido una constante esto. Intenta la llegada Roy Mayer, enfrenta allá la marca de Tupper. En camino. Intento del cuadro zapicista, pelota sobre Oscar Ramírez, puede rematar, lo hace de seguido. La posibilidad, tiro, gol. Seca, balón para Meyers en el área, el tiro, gol. Roy Anthony Meyer Francis recibe pelota en el área cuando marcábamos 45-32 en el tiempo de juego Firestone. Aquí está la jugada. Meyer recibe 1, 2 quiebres, el remate y el 3-1 que sube al marcador protecto. Definitivamente formó un tremendo dúo con Evaristo Coronado, justamente aquí, el que está peleando la pelota. Roy, la oportunidad del tiro. ¡Gol! ¡De Saprissa! ¡Gol! ¡Para gol de Roy Mayer! Evaristo que fue a pelear la pelota. Aquí está la acción, gana la jugada. En la llegada Mayer dejó atrás la marca del defensor. Se vio hasta el fondo en este primer gol. Por parte de Sarapiquí, arriesgando la pelota al frente. Muy bien lo hace Sarapiquí. Para Michel Meyer. Balón para Oscar Ramírez. Aparece libre de marca. La pide Fonseca. También Meyer, el centro. Disparo de cabeza de Meyer. La soltó el arquero. A este regalo de Álvaro Becén y 1-0 gana ya el Deportivo Saprissa en el estadio Alejandro Moreno Soto. Bueno, tenía rato de no llegar el Deportivo Saprissa, pero encuentra una triangulación muy bonita porque la jugada nace con esta recuperación del balón en territorio alajuelense. Encuentran a Michel que inmediatamente la suelta sobre la llegada de Oscar Ramírez, que perdió a su marcador. Y Oscar es un hombre de una... Salazar en la jugada de pared, el toque va a ir atrás, posibilidad del tiro, ¡gol! Cerca del área, la jugada de pared, Javier Vicente Guanchoz y medida hacia la parte izquierda. Vean ustedes la posición, el cabezazo libre, la pelota al fondo y el primer gol para Adolfo.
están definiendo en la pelota larga, porque en el fútbol sí hay velocidad y ahí está precisamente atacando Saprissa. Ahora aquí viene Michael Mayer al área, Michael buscando a Roy, el tiro de gol. Llamarlo de alguna manera ahí en su zona defensiva, muy fácil para Punta Arenas recuperar el balón, sobre todo cuando va saliendo el cuadro del Deportivo Saprissa. Roy hace la pausa, toca hacia el área, posibilidad en centro, aquí está rolando la llegada, tiro. No consigue ahora con Díaz sobre la izquierda. Pase largo para Carlos. Posibilidad. Aquí está Roy. ¡Tiro!
estatura, su trayectoria ha estado en Alajuela, en Belén y en el Deportivo Saprissa. El Macho Ramírez, el disparo. Saprissa, gol Panadol, al dolor de cabeza, métele un gol con Panadol, el disparo del Macho Ramírez, aparece en escena el maravilloso Roy Anthony Mayer, aquí está la repetición, Dos Pinos, siempre con algo mejor, ahí cambia, bate a Osbel, se la colocó en el otro sector. Un saludo cariñoso, quiero enviar a un italiano muy sapricista. Ojo, se fue Roy, aquí viene el tiro, bien, la perdió Solórzano, posibilidad para Saprissa, el toque atrás, el intento, nadie llega, ahora sí, Roy Mayer, posibilidad, tiro, gol del Deportivo Saprissa, gol Panadol de Roy Mayer, minuto 16 de esta primera parte. Mayer aprovecha un error defensivo atrás, el guardameta, que ven cómo pelea la pelota con Alejandro Sequeira, fue hasta el fondo. Alejandro, que logra centrar la pelota hacia atrás. La pelota ahora, Roy Mayer va al frente, busca posibilidad, Roy saca la marca en el área, Roy con posibilidad, tiro, gol. Saprissa, gol Panadol de Roy Mayer, después de esta jugada, la salida desde este sector, y viene el servicio, el cabezazo, gol. Tiene aquí la posibilidad, en este intento el balón sobre el área, el rechazo defensivo, Roy la tiene otra vez, tiene posibilidad, el intento, el remate, tiro, gol. Viene el servicio, la pelota la desvía en defensa, insiste Maía, llega a pleno Roy, gol. Se impulsa el uruguayo, deja para que sea Oscar. Aquí está el servicio de Oscar, segundo palo, el cabezazo. Saprissa consigue el primer gol del partido. En esta repetición del gol para Dol, observamos cómo Meyer gana arriba. La cruz al segundo palo, no hay reacción del portero. El equipo saprissista no tenía opciones con combinaciones, no tenía opciones en el juego individual, y entonces empieza a buscar este tipo de acciones que entró Cartago. Faules, aquí está la tarjeta, otra tarjeta amarilla. Roy Anthony, Maía, Roy, está en el área, el tiro de izquierda, gol. Saprissa,
El Saprissa, como hablamos anteriormente, está circulando la pelota, está tocando el balón. La gran diferencia, empezó a generar fútbol. Eso es lo que necesitaba el Deportivo Saprissa. Para que después está su propio territorio cobra Walter Centeno en el cabezazo de Roy Meyer. Hungry, huh? Both ends.
Fuera de lugar. Thank you.